Eso es lo que se busca para evitar esta gran problemática de orden público que se viene presentando en este sector del departamento de Arauca. Los que vivimos en el centro o en la ciudad, pues no, pues casi no nos interesa eso, pero los que están viviendo allí, los campesinos, los ganaderos, el que transita diariamente por estas vías para llevar el sustento diario a su casa, a su familia, a ellos sí les preocupa. Y esto, lo que ha dicho el alcalde de Rondón, es muy cierto, que venga el alto comisionado de paz, pero es que parece que al gobierno nacional no le interesara el departamento de Arauca. Vimos que en el Cauca se alteró el orden público y vimos al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viajando a diferentes sectores donde se está presentando la alteración del orden público, pero en Arauca no. Lo único que. ¿Dónde están los pronunciamientos de las organizaciones sociales? ¿Dónde están los pronunciamientos de las ONG, defensoras de derechos humanos, de lo que se está presentando en el departamento de Arauca? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pronuncian, señores? Organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Qué pasa que no se pronuncian? Ah, esto deja mucho que decir. Es que aquí están, allí está, son campesinos, son seres humanos, son gente buena que viene trabajando. Es más, el alcalde de Rondón nos decía que el municipio se surte, toda la parte agrícola llega de este sector donde se está presentando la confrontación, se surte Puerto Rondón de allí. Y que en estos días de que el fin de semana que se presenta esta confrontación, pues lamentablemente no ha podido llegar allá lo que para nombrar plátano, yuca, diferentes productos agrícolas que allí se cultivan y que son llevados para surtir todos los establecimientos comerciales en el municipio de Puerto Rondón. Pero aquí preocupa algo. ¿Por qué tanto silencio de las organizaciones sociales? ¿Por qué tanto silencio de las ONG defensoras de derechos humanos en el departamento de Arauca? ¿No se han pronunciado? No he visto. A mí no ha llegado ningún comunicado ni nada de eso que se han pronunciado. Pero sucede otras cosas y ahí sí se pronuncian. Ahí sí, mejor dicho. O pegan el grito en el cielo las organizaciones sociales y las ONG defensoras de derechos humanos. Y esta gente que está, como se dice vulgarmente, llevando del bulto allí en estas veredas, o sea, para ellos no son araucanos, para las organizaciones sociales y las ONG, ellos no viven en Arauca, viven en Venezuela, viven en Ecuador, viven en Argentina, o viven en el Casanare, viven en Bogotá, no. Viven en el departamento de Arauca, señores organizaciones sociales, señores defensores de derechos humanos. ¿Dónde salió el pronunciamiento? Es que ustedes velan por los derechos humanos de todos los araucanos. Protestan por cualquier cosita. ¿Y por qué no protestan ahorita, señores de las organizaciones sociales? Cierran una vía y digan que hasta que no venga el gobierno nacional, no abren esa vía para que se ponga al frente de esta confrontación armada que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. ¿Qué proceso de paz está adelantando? Señores defensores de derechos humanos en Arauca, ¿conocen todo el proceso de paz que se está adelantando con el ELN? O con el proceso que va a adelantar con las disidencias de la FARC. Ustedes, señores de las organizaciones sociales, conocen también el proceso de paz que se adelanta con el ELN y con las disidencias de la FARC que se va a iniciar. No, yo creo que no. Porque aquí no hay nadie que salga, como se dice, a pegar el grito, a decir, venga, vamos a pronunciarnos. No, no se vayan a pronunciar porque luego que lo escuchen a uno. O no vayan a pronunciar después que pasen 3, 4 meses. No, hay que pronunciarse ya. Hay que pronunciarse ya, señores de las organizaciones sociales. Dicen que los políticos no se pronuncian. Ayer pudimos observar a Germán Rosaní, representante de la Cámara, a José Vicente Carreño, senador de la República, allí pegando el grito en el cielo, allí en el Congreso. Pero ustedes recuerden que una golondrina no hace verano. Entonces, la situación es difícil en el departamento de Arauca y ustedes que velan, sobre todo las ONG de Defensora de Derechos Humanos,
que velan por esta palabra tan bonita, defensores de derechos humanos, parece que se les olvidó. Parece que se les olvidó, señores de las ONG, porque no hemos visto absolutamente nada. Pronúnciense, graben un audio, graben un video, graben lo que sea y envíenlo a los medios de comunicación para que conozcamos que sí se están pronunciando, que están velando por la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones sociales, ¿qué están haciendo? Ah, no, escondidos. Ah, no, pero llega el gobierno nacional, llegó Petro y eso le aplaudieron que sí se pudo, pero ¿sí se pudo de qué? ¿Ganar la presidencia? Eso fue lo que yo entendí, porque el señor Petro en Arauca no ha hecho nada. El señor Petro le ha dado la espalda. El señor Petro no. A Arauca le ha dado la espalda, porque una problemática esta tan difícil, donde les tocó salir casi 1.000 personas corriendo a buscar refugio. Y esto sinvergüenza, que sí se puede, sí se puede, sí se puede, pero ¿se pudo qué? ¿Ganar las elecciones a la presidencia? No, aquí tenemos que ser coherentes, aquí tenemos que pensar en Arauca, no que porque quitarle el gobierno a la derecha o a la izquierda, aquí no, no, aquí hay que pensar en Arauca. Yo lo digo es por esos campesinos que están sufriendo, niños, mujeres embarazadas, ancianos, corriendo allí para poder esconder. ¿O es que no han visto los señores de las organizaciones sociales y los de las defensoras de derechos humanos ese video de ese artefacto explosivo como le tocó el ejército luchar ayer para sacarlo de esa vivienda? Ahí cerquita queda un colegio, una escuela, y no se pronuncian. No, esto sí da tristeza, como dijeron los paisas, mi hijo, da tristeza. Da tristeza porque aquí son vidas de seres humanos, son campesinos que llevan muchos años viviendo allí. Yo creo que un campesino de este sector nunca lo han visto pidiendo en una alcaldía o en la gobernación. Ellos viven de allá, de sus productos y eso, y ni siquiera eso se le pueden garantizar la seguridad a estos campesinos. Ni siquiera eso puede tener el apoyo de las famosas organizaciones sociales, ni siquiera eso puede tener el apoyo de los ONG Defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Arauca. No, 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 qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza con estas organizaciones. Pero llega a haber algo, bloquean todo el departamento. Ahí sí bloquean todo el departamento. ¿Y por qué no han tomado la decisión de bloquear el departamento de Arauca? No estoy incitando a que se realicen esos bloqueos, para que me entiendan. No estoy citando eso, sino que lo que queremos es que venga una comisión del Gobierno Nacional Arauca y, como dijo el alcalde de Rondón, que vaya allí a territorio, conozca, hable con estas comunidades, con estos campesinos, para que ellos mismos les expresen lo que sucede diariamente allí con estos grupos al margen de la ley y que el Gobierno Nacional se dé cuenta qué es lo que hacen ellos, qué es lo que hacen ellos. No esperar que salga una noticia a nivel nacional y luego ellos dicen, sí, vamos allá y salen hablando desde allá, desde la casa de Nariño. Esta era una reflexión, una editorial que quería hacer yo sobre estos temas, porque la verdad preocupa esta situación. Parece que no tuviéramos ONG de defensoras de derechos humanos en el departamento de Arauca. Parece que las organizaciones sociales se escondieron, no han señal de vida por ningún lado, ni tanto las organizaciones sociales ni las ONG de defensoras de derechos humanos, con toda esta situación que está presentando en el departamento de Arauca.